Compañeros, por aquí. Gracias. Perdona. Simplemente los brazos, eres capaz de saber dónde están operando todo el momento, lo ves. Sí. Mucho crudo vegetal. Es lo que estamos aquí. Perdón, negro, cuidado. Va a continuar produciendo lo que está produciendo, porque el sistema... Siempre es bueno ser reivindicativo, pero yo creo que hoy es un día sobre todo de celebración. Y quiero agradecerle al presidente de Repsol, Antonio Grufao, a todo su equipo, al que tiene aquí en Coruña, al que tiene en Galicia, lo tiene en muchos sitios, y al que, trabaje donde trabaje, ha hecho realidad esto. No me quiero repetir, todos han hablado de lo importante que es el acto de hoy y de lo importante que es empezar a darle sentido. Ahora ya sí que se ve de una forma muy directa los beneficios de lo que, como decía el presidente Puerto del Estado, era una apuesta, era una idea. Tuvo muchísimas críticas durante muchísimo tiempo. Hacer un puerto exterior, una inversión muy cuantiosa, es verdad, muy complicada, que gran inversión, sobre todo cuando es novedosa, no es complicada. Esto pasó por muchas vicisitudes. Aquí tuvieron que intervenir, normalmente para empujar, si no, no sería posible, gobiernos de todos los colores y de todos los ámbitos. Y se fue haciendo poco a poco, hubo momentos fáciles, hubo momentos más difíciles y hubo momentos imposibles. Parecía que todo había que pararlo, porque todo se ponía en cuestión y surgían inconvenientes y no se sabía de dónde se iba a sacar la financiación que hacía falta sobre lo que inicialmente se preveía, pero al final aquí está y se demostró, se está demostrando con esta inauguración y con todo lo que está por venir y con esas reservas de suelo que contaba el presidente del Puerto de Coruña, que ya hay, están haciendo que prácticamente esté todo ocupado, vaya a estar ocupado en muy poco tiempo. Está claro que el que no hace cosas no se equivoca. Y lo fácil es esperar. Entonces, pues no tendrás problemas que evidentemente de los que evidentemente hay que ocuparse, que evidentemente se van a producir. Hay que convivir con la gente que está en el territorio donde actúas. Produces inconvenientes, produces cambios de mentalidad, físicos, produces muchas cosas. Pero ya digo que la solución es no hacerlo. Y así ni se complica la vida a las empresas ni nos complicamos la vida a las administraciones. Lo malo es que si no lo hacemos nosotros lo van a hacer otros. Y cuando queramos aprovecharnos de los beneficios no vamos a poder porque no tenemos los medios y en otros sitios en cambio sí. Por lo tanto yo me alegro de
de que quienes empezaron esto hace muchísimo tiempo se atrevieran. Me alegro de los que durante todo este proceso, que insisto, ha sido mucha gente, muchas administraciones, muchos partidos políticos, decidieran que valía la pena apostar por esto, y me alegro de este final. Yo creo que esto es lo que hay que hacer, esto es el futuro. Se va a hacer en más sitios a partir de ahora, sin ninguna duda, y por ahí hay que seguir, y ahí están las oportunidades. Yo lo agradezco muchísimo. Decía Antonio Brufau que esté hoy aquí, la inversión que ha hecho Repsol tan potente que le consolida definitivamente, por supuesto, con la refinería de Repsol, con todas las instalaciones que tiene en Galicia. Son una compañía de bandera en el amplio sentido de la palabra, y hoy que he tenido oportunidad de mantener una reunión a primera hora de la mañana antes de este acto en Santiago, pues le agradezco primero su profundo conocimiento de lo que su compañía, que por cierto es el 3,5 del Producto Interior Bruto de Galicia, yo creo que eso hay que decirlo también, todo lo que está haciendo y su conocimiento profundo de los beneficios que ha dado y de las dificultades que estamos afrontando ahora mismo. Hay proyectos estratégicos muy importantes que está impulsando la Xunta de Galicia en los que Repsol es un socio necesario. Y como me decía esta mañana, el mundo industrial, el mundo energético, el mundo en definitiva, tiene poco que ver con lo que se planteaba hace 7-8 años, y lo que hace 8 años parecía imposible ya está ahora mismo. Por lo tanto, sepamos ver venir lo que va a haber dentro de 8 años para empezar a construirlo ahora. Yo le agradezco muchísimo ese apoyo, ofrezco en correspondencia lo que creo que tiene que ofrecer toda administración, sea del ámbito que sea, y al final todas tenemos competencias en economía, que es tanto como decir en la vida de las personas, y las comunidades autónomas que tenemos competencias importantes en el fomento económico, en la política industrial, creo que acertaremos siempre que hagamos lo que los empresarios, que son los que crean riqueza, esperan de nosotros, que es primero que no les pongamos dificultades innecesarias, que intentemos remover muchos obstáculos que a veces están ahí hace muchísimo tiempo, no se sabe por qué, pero siguen obstaculizando muchas actividades que tienen que ir más rápido, y que les ayudemos puntualmente o que seamos capaces de ayudarles también para buscar financiación. También a la hora de priorizar esos recursos económicos que son escasos, hay que intentar dedicarlos o asignárselos a quien realmente va a multiplicarlos por mucho más. Por lo tanto, todas las medidas que estamos tomando desde la Xunta de Galicia, todas las apuestas, al final son apuestas, pueden salir bien o mal, pero yo creo que merece la pena apostar por quien antes ha demostrado en otras muchas ocasiones y en circunstancias difíciles que sabe hacer bien las cosas. Yo creo que Repsol lo ha demostrado, por lo tanto, seguiremos apostando por su implantación, porque sigan creando riqueza en Galicia, y seguiremos apostando por este tipo de instalaciones, por este tipo de aventuras que parecen imposibles cuando se inician, pero cuando se acaban te das cuenta de que merecieron la pena. Muchísimas gracias. Thank you.